Se cumplen 24 años que lamentablemente tuvimos que dejar de trabajar con Casa Martocci, una casa en la que estábamos más que cómodos. Nos enseñaron a trabajar, nos permitieron crecer. Por distintas circunstancias, la vida nos puso en el camino a decidir qué hacíamos. Si seguíamos siendo representantes de alguien, si poníamos un kiosco o si nos largábamos solos. Y el empujón que nos dio la gente de Hacha y la zona nos hizo tomar el compromiso, el riesgo. Y aquí estamos, hemos ido aprendiendo, golpeándonos, armando grupos y estamos muy contentos y muy agradecidos a todos ustedes. Así que la única palabra que cabe es gracias. Hoy tenemos un membrete que a lo mejor no esperábamos en el día de ayer con la lluvia, una lluvia hermosa que nos viene acompañando este último tiempo. Hoy un día de sol. Gracias por eso. Y un embrete de una cantidad y una calidad que pensamos que ya no íbamos a juntar este novillo. Pensábamos que a lo mejor se iban a achicar más los remates. Y nos siguen acompañando. Así que muchas gracias. Espero que tengan muy lindos negocios. El 21 damos Victorica. Y el 28 volvemos a dar en estas instalaciones. Ese día 28 vamos a tener un remate de invernada y le vamos a agregar una sección especial de vientres. Lo hacemos porque hay alguna liquidación, liquidaciones por falta de campo, liquidaciones por cese de actividades, de vaca muy buena, muy buena. Vamos a tener una consignación solamente de una cabaña de 300 animales productivos. Va a venir mucha vaca colorada y negra de los cipreses de Carlos Tanoira, ahí nomás entre la 35 y Doblas, una vaca que ya nos acompañó hace unos remates atrás. Alguien que tenga que hacer base de cabaña, base de rodeo va a tener la oportunidad, y vamos a tener de relleno mucha vaca nuestra entre nueva, medio uso y usada. Así que señores, buenos negocios.